Porque bueno, sucedió algo bastante terrible. Un automovilista chocó unos ciervos, se incendió todo el auto. ¿Cómo fue esto? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, contanos un poco Bien. más. En realidad, la verdad que es sorprendente, nunca había visto algo así, Se ve que cada vez que un hablamos automóvil. contigo, que viene siendo bastante seguido, me acuerdo eso en esquina, no te podés aburrir. Desde los gitanos que le rompieron la, ¿te acordás? Le derribó la casa porque el vecino se robó a la mamá. Bueno, después hechos policiales lamentables, lo del puente, que lo cerraban, no lo cerraban. ¿Y ahora qué pasó? Bien, esto fue el acceso ahí a Pueblo, muy cerca de Pueblo Libertador. Estamos hablando de 22, 23 kilómetros desde el centro de esquina, sobre Ruta Nacional 12. Un hecho particular, sorprendente para mí, al menos, creo que para ustedes también. Una pareja que venía desde Florencio Varela a visitar a unos familiares de acá a esquina, alrededor de las 6 de la mañana, se cruza, se topan con él ahí y se encuentran con, al menos, lo que nos manifestó el que manejaba el auto, cinco ciervos que pasan saltando por la ruta. Cuando llegamos al lugar, nosotros encontramos a tres, vimos a tres ya ciervos realmente ya lamentablemente muertos, y según él, dos ya lo habían llevado, así que seguramente en alguna camioneta o algo para comerlo, no sé, qué sé yo, la verdad que, pero bueno, quedaron solamente dos. Y a partir de ahí él nota que se empieza a incendiar su auto, nos manifiesta ahí en el lugar, bajo mi documento, por supuesto, primero a mi hijo, a mi mujer, a los bolsos, a los documentos, y como tenía equipo de gas, obviamente que se alejaron del lugar, ellos habían cargado combustible en La Paz, estamos hablando de 80 kilómetros de esquina, y se habíamos llenado el tanque, dejamos de circular con gas. Y obviamente el temor, dice que esto pudiera explotar, y la verdad que las pérdidas fueron totales. El auto se quemó, la verdad, entero. A ellos pudieron llamar a familiares de esquina, que llamaron a los bomberos, que llegaron ahí hasta el lugar. Y la verdad que las llamas eran bastante, bastante grandes. Y sorprendí a mí, en lo personal, sorprendido, digamos. Tuvieron que venir también de Pueblo Libertador, los bomberos que están ahí a 12 kilómetros. Así que bueno, fue lamentable, es decir, cinco ciervos, y esto en la noche anterior, antenoche, una vaca ahí también en la misma zona. Los días previos ya había gente que nos había dicho que, digamos, a través de los medios y de las redes, que por favor se circule con precaución porque hay muchos yacarés, hay muchos animales que están saliendo ahí a la zona de la ruta, así que bueno. Afortunadamente no hubieron lesionado, que creo que es lo más importante también en este caso. Llegó la policía también. Bueno, como hay en estos casos de rigor, digamos, este tipo de accidentes. Y bueno, la familia ya vino con sus familiares hacia esquina, y nosotros también ya llegamos hace una media hora como para poder cargar esta información en este Viernes Santo, que nos encontró temprano trabajando, le decía ahí a Juancito. Sí, bastante, con bastante tema también. Generalmente son días en los que no pasa nada y hoy está Exacto. bastante movida también nuestra mañana por acá. Eduardo, buen fin de semana, gracias como siempre. Igualmente para Un ustedes, abrazo a felices toda la gente Pascuas. de esquina, felices Pascuas. Bueno, denunciaron a Carreros porque...